Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Ya les hacía falta, ¿verdad? Díganme que sí, yo los extrañaba muchísimo. Estamos en este momento mostrando los destinos naturales y culturales de nuestro pulgarcito y nos encontramos ya, ustedes lo pueden ver, nada más y nada menos que en Surf City, específicamente en el puerto de La Libertad. Vamos a conocer parte de los atractivos nuevos que tienen para ustedes. Nos vinimos para acá para que ustedes lo conozcan y poco a poco pues vayan siempre acompañados de la mejor disposición de los lugares turísticos y sobre todo de la responsabilidad de dejar la basura en su lugar. Acuérdense de eso. Bueno, vamos a mostrar poco a poco parte de los atractivos. Me acompañan en este recorrido y déjenme comentarles que el puerto de La Libertad los recibe a ustedes con una gran variedad de gastronomía. Así es que me acompañan. Estamos acá justamente en la parte pues del malecón. A mis espaldas ustedes van a observar parte de lo que se está construyendo de este parque temático, de igual manera para que los restaurantes venga usted y disfrute de este paseo exclusivo que tienen para todos pues nosotros los salvadoreños y también los extranjeros para que vengan ustedes a disfrutar. En este costado está la venta pues de lo que consideramos nosotros como parte de nuestro mercadito tradicional, donde pueden encontrar ustedes variedad de mariscos, pescados. Y voy a caminar un poquitito para acá para que ustedes vean, mire lo que están construyendo a este costado, que es parte pues de lo que se va a ofertar turísticamente. Está una mega construcción ahí
Y aquí al costado que ven ustedes como algo como entre celeste y azul, que es el mercado del mar, donde pueden encontrar ustedes una variedad y exquisites de comidas preparadas, riquísimas, con los cócteles, los cevichitos, la mariscada, para que ustedes vengan a deleitarse. Miren, ¡mua! Se va a chupar los dedos, de hecho es muy rico venir acá con familia y compartir. Y bueno, déjenme comentarles que para que usted venga acá, pues puede conducirse por la nueva carretera, caminos hacia Surf City, o pues la carretera tradicional, si usted desea hacerlo pues de esa manera. Así es que venga, disfrute en compañía con su familia. Recuerde siempre, hagamos turismo de manera responsable y cuidemos de todos nuestros recursos naturales y culturales. Así es que, estimados amigos de PH, se cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo segmento. Y saludos.